Y lo fortalecen con los sacramentos, entregando su vida por ti y por sus hermanos. Tus sacerdotes se esfuerzan. Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Con esta ocasión tan especial de los 25 años de ordenación del muy apreciado Monseñor Luis José Rueda, ha sido una bella oportunidad de reencuentro, de celebración, de gratitud con el Señor, con esta iglesia de Socorro y San Gil, que tanta herencia espiritual y apostólica y misionera nos ha legado a todos. Por eso, al saludarlos a todos ustedes en este momento, también les quiero enviar una especial bendición. Damos la memoria de todos de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, pedidos y oraciones, concédenos en todo su protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, y el Evangelio, dando gracias, te bendigo y lo dijo a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Ahora me voy para Montelíbano a seguir mi tarea. En enero, si Dios quiere, volveré unos días por aquí a tomar oxígeno y fuerzas y a seguir amando esta comunidad de Montelíbano, que es la iglesia que el Señor me ha confiado y que la llevo en mi corazón y por la cual doy toda mi vida. Yo entré al seminario en 1983, cuando se reabrió el seminario, porque el seminario estuvo cerrado 10 años y después lo reabrió Monseñor Víctor Manuel López Forero. Allí fue rector el padre Eduardo Vargas Sierra y el equipo de formadores estaba conformado por el padre Toño Díaz, por el padre Álvaro Santa María, por el padre Álvaro Velandia, por el padre Gilberto Bautista. Y después ahí nos fuimos formando hasta llegar a la ordenación. A mí, al padre Moisés Lancheros, al padre Joaquín Mayorga nos ordenó Monseñor Leonardo Gómez Serna en la Catedral de San Gil el 23 de noviembre. O sea, ayer estábamos cumpliendo 25 años, bodas de plata, y aquí en María Auxiliadora celebré mi primera Eucaristía el 24 de noviembre del año 83. Decirle a mis comunidades de Montelíbano, todas esas comunidades pobres, sencillas, que sufren la violencia de distintos grupos armados, que los amo y que en nombre de Cristo y que en nombre de la Iglesia doy mi vida, doy mi sacerdocio, doy los años que sea necesario por ayudarles a llevar a ellos la buena noticia del Evangelio, de la paz y de la reconciliación. Y todos los sacerdotes de allí, en medio de las dificultades, que sigan luchando, que sigamos luchando, que demos la vida hasta el martirio, si es necesario, por la paz de esa región y para que el Evangelio tome raíz en las familias y en los corazones de los que allí viven. Pero primero de nosotros, que el Señor nos dé la gracia a los sacerdotes de buscar ser santos con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra fe de cada día. Tengo una parroquia, Marquitos, una parroquia, nuestra geografía allá es muy bonita, es un paisaje muy bonito. Usted fue cuando mi posesión y tomó varias imágenes para Telesan Gil. Pero quiero decir que a la pregunta suya, tengo una parroquia que se llama Saiza, está en el nudo de Paramillo. Necesito 13 horas para ir por tierra, a veces 15 horas, dependiendo de los estados de las carreteras. Tengo que ir a Montería, tengo que pasar por Necoclí, por Turbo, por Apartadó y luego sí, de Carepa hacia arriba, subir al nudo de Paramillo, cuando la carretera lo permite. Son 13, 15 horas de camino para llegar a esa parroquia de María Auxiliadora de Saiza. Señor,
toma mi vida nueva.